Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice el tronco móvil de los picapiedra. Mide 15 centímetros de ancho, 18 de profundidad y 16 de alto. Espero que les guste este tutorial, que compartan, se suscriban, ojalá se animen a suscribirse porque la verdad trato de esmerarme en todos los tutoriales. Vean, espero que les guste y que me regalen una manita arriba y un lindo comentario. A continuación voy a dar la lista de materiales para hacer este tutorial, ¿ok? Entonces, nos vemos. ¿Ok? Ya vieron que hice el tronco móvil. Voy a necesitar estambre angorita este puedes utilizar cualquier tipo de estambre que tú gustes, nada más va a variar un poco el tamaño por el grosor del estambre. Voy a utilizar café para lo que es este los troncos que sostienen las ruedas y para forrar lo que son como bambús que sostienen el techo del tronco móvil. El amarillo lo voy a usar para las ruedas porque estoy pensando en la caricatura parece como amarillo el cilindro, pero en las tapas del cilindro está el blanco. Entonces voy a ver cómo luce porque se supone que eso le da como un reflejo de que está girando el, la rueda, pero no sé. Y el blanco también lo necesito para hacer el techo y la pared de atrás del tronco móvil. Hay los sillones. En los sillones. Ah, espérenme, me falta un tono de gris también para darle profundidad a los sillones. ¿Ok? Entonces, y es un gris claro, espérenme. Miren, es este gris. Entonces, eso va a ayudar a darle profundidad al sillón. Vamos a necesitar cuatro palitos de banderilla. No se preocupen, voy a cortar las puntas. Y necesito dos este, circulitos de estos, de madera. Si no los tienes, no te preocupes, puedes hacerlos de cartón. Estos miden tres centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, estos son para sostener así el techo y voy a necesitar otros dos acá. Así. Y estoy viendo si no necesito un quinto para ponerlo aquí, de aquí a acá. Y aunque no se ve en la caricatura, pero lo neces Yo creo que sí, necesitamos otro, otros dos más. Otros dos tiritas de estas. Para que sean así. Que se sostengan así. ¿Ok? Entonces, vamos a, a comenzar tejiendo las ruedas para ver el ancho que queremos del coche y el largo. ¿Ok? Creo que es todo lo que necesitamos y el relleno. Espero me salga. Bueno, en mi Miriam del pasado <laughs> estoy diciendo a ver si me sale, pero ustedes ya vieron el resultado final y espero que les haya gustado. ¿Ok? Entonces comenzamos con las ruedas. Y lo más importante, no lo dije, <laughs> necesito un gancho del número 3. ¿Ok? Lo voy a tejer con gancho del número 3. Entonces ahora sí, ya quedó todo. ¿Sale? Ok, necesitaré cartón y hacer cuatro círculos de 4.5 centímetros de diámetro. Más o menos. ¿Para qué? Para ponerla en la orilla de la llanta y que no se haga boluda de aquí. Ok, ahorita estoy haciendo una para sacar las medidas, pero si sí necesitaba que tuvieran ya listos los cartoncitos. Y sigo tejiendo y ahorita regreso para explicarles cómo hice la llanta. Ok, miren, ya quedó la llanta, la primer llanta del tronco móvil. Entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Ya tienen listas sus dos este, tapitas, ¿verdad? Entonces, vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Uno, dos, espéreme, espéreme, espéreme. tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí hago el primer punto. En esta ocasión va a ser un aumento. Tejo seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 5. Voy a cambiar el color. Corto el estambre blanco y tomo el color amarillo. A ver, espérenme, ahí está. Voy a doblar la punta del estambre y voy a tejer con él. Jalo el blanco y hago el amarre. Ok. Así. Ahora, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Así. Ok. De la vuelta 6 a la 24. Vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Cuando estén un poco avanzados, hay que poner aquí la tapita para que sea más fácil. Miren, esta me salió un poquito más grande. Entonces tengo que reducir el tamaño. Para que pueda entrar en el fondo del cilindro. Así. Ahora sí ya quedó. Entonces, lo tejo. O si quieren, pueden hacer esto, pegarlo. Pero yo no lo voy a pegar ahorita. O sea, realmente no, no necesito porque el relleno lo empuja. ¿Ok? Entonces, lo tejo de la vuelta 6 a la 24, punto por punto, y regreso. Ok, en la vuelta 25 voy a cambiar el color, corto agarro el color blanco. Bueno, agarro la punta, la doblo la puntita y la tejo, salvo el amarillo y hago el amar. ¿Ok? Así. Y voy a tejer en la vuelta 25 una cadena y hago punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y voy a rellenar ahora sí toda la, la rueda. ¿Ok? Así, punto por punto. En la vuelta 26 voy a hacer, miren, ya rellené y voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, Ahí está. una disminución. Dos puntos bajos, una disminución seis veces. Pero ya casi para llegar al final hay que introducir el cartoncito. ¿Ok? Así. Ahí está. Y entonces lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución, seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Sale seis veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Miren. Ok. En la vuelta 28, que es la última, vamos a hacer una cadena, seis disminuciones. Ok. Seis disminuciones. Y rematamos, pero dejo estambre para poder cerrar el círculo. Ok. Déjenlo, termino y regreso. Ok, esta parte es de adentro hacia afuera, voy a ir punto por punto. Así. Así. Y jalo. Entonces, remato. Y así esto. Luego lo atravieso por todo el estambre. Así. Y corto. Entonces, ya quedaron las dos ruedas. Bueno, ustedes van a empezar a hacer la segunda rueda, ¿no? Y entonces, voy a hacer primero, antes de los troncos de aquí al lado. Voy a hacer el tablero y el asiento. ¿Ok? Para ver qué, qué tan largo va a quedarme el coche. Entonces, voy a hacer el tablero primero. Ok, ya regresé y adivinen qué. Pues eh, tengo que hacer tres cuadritos de estos, tres rectangulitos. Porque es el sillón <laughs> y también es el tablero <laughs> el que va aquí. ¿Ok? Entonces, ya tengo el sillón. Ahora me falta el tablero. Entonces, vamos a hacer: dos, cuatro, seis cuadritos, seis rectángulos de esto. ¿Cómo son? En color blanco. y vamos a tejer. 8 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho cadenas, perdónenme. Voy a tejer ocho cadenas más una y a partir de la segunda cadena voy a hacer ocho puntos bajos. 2 3 4 4 4 5 6, 7 y 8. ¿Ok? Giro el tejido. Subo con una cadena y tejo otra vez 8 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 16 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo. Y remato dejando estambre. ¿Ok? Tenemos que tejer seis rectángulitos así para hacerlo del tablero y el sillón. ¿Ok? Entonces, lo tejo, no hay pierde, de la vuelta 2 a la 16 punto por punto. Cuando termino la vuelta, giro el tejido. Subo con una cadena y ahí empiezo a hacer otra vez los ocho puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, ya quedaron los dos cuadri, los dos rectangulitos. Entonces, que nos falta la orilla amarilla, este en cuestión de esos del color ahí sí, si quieren ustedes hacerlos todos blancos. Yo había dicho que en gris, pero no, es que el dibujo de donde lo estoy sacando, no me había fijado, pero lo hacen esto en amarillo, blanco, y así como lo tengo, blanco y amarillo. Yo creo que como que lo hacen para que se note el realce, porque si no, si lo hacen todo blanco, no se va a notar. Entonces, es buena idea. Que le hubiera puesto un amarillo más suavecito. Yo creo que eso sí hubiera ayudado. Pero este, pues ya lo tengo hecho. <laughs> Entonces ya ni modo. Para hacer la tirita amarilla que rodea los rectángulos, vamos a tejer tres cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena, vamos a tejer tres puntos bajos. Giro el tejido. Subo con una cadena y otra vez, tres puntos bajos. Vamos a tejer así de la vuelta 2 a la 50. Y van a hacer tres tiras así, para que sean los tres rectangulitos. Ok, entonces de la vuelta 2 a la 50, tres puntos bajos en cada vuelta, giro. Y subo con una cadena y tejo los tres puntos bajos. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Ah, cuando rematen, por favor dejen estambre para unir la orillita con la otra orilla. Esta orilla con la orilla final. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Tres puntos bajos en cada, cada vuelta. Así. Vean. Ok, ya quedaron, ya quedaron las 50 vueltas y vean, dejé un pedacito. Ese no lo pego ahorita, o sea, no las voy a unir todavía. Voy a hacer esto. Voy a agarrar un triangulito y voy a ensartar. Así. ¿Sale? Y entonces voy a comenzar en este lado. Y voy a empezar a unir punto por punto. ¿Ok? Así me voy toda la orilla. Así. Así. Muy bien. Espero que les guste mi tutorial y que compartan con gente que les guste tejer y que me regalen una manita arriba y un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. En serio, subo muy seguido este tutoriales. Procuro hacer peticiones porque sí, sí las hago, pero si sí me tardo un poquito porque como luego tengo muchas peticiones, pues no sé cuánto me tarde en llegar a la tuya, ¿no? Miren, aquí en la esquina lo que voy a hacer es esto. Giré con el amarillo. Ay. Así. Y entonces hago esto, okay, así, entonces. Aquí vuelvo a girar así. Esto lo escondo en la parte de adentro y hago esto. Las esquinitas las hago así y entonces sigo uniendo y regreso hasta llegar al final. Antes de que llegue a hacer a este, hasta aquí, tengo que unir el amarillo. Ok, miren, llegué a la mitad y entonces voy a agarrar otra aguja. Uy, espérenme ahí está y voy a ensartar el amarillo y entonces agarro y voy a este a unir punto por punto así Y me voy hacia abajo, y aquí tengo la, el, la otra tirita que donde empecé, entonces hago el amarre, ahí está, ok, y ya quedó y entonces continúo cosiendo este tirita, ¿ok? Así. Y aquí voy a rematar. Remato y lo mando por toda la, el está por toda la orilla. Mira. ¿Ok? Y lo, y lo corto. Entonces, ya que está así, voy a rellenar. Y voy a hacer exactamente lo mismo con esta tapa. ¿Ok? Otra vez lo pego toda la orilla. Así. Entonces agarro la esquina y la uno. Y me voy toda la orilla. Pueden rellenarlo al final si gustan, pero a mí me gusta más así porque voy viendo dónde falta el relleno y, y a dónde mandarlo. Porque a veces, este, ya todo unido no se puede, pero, o te cuesta más trabajo. Entonces, lo hago, uno toda la orilla como lo estoy uniendo desde hace rato, y regreso. ¿Ok? Ok, miren, yo no relleno tanto, y conforme voy uniendo, voy empujando en las esquinitas para que quede bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar con silicón líquido, ya si ustedes quieren coserlo, voy a pegar el asiento, déjenme ver la foto. ¿Ok? El asiento va así, un poco inclinadito, y aquí va el, el tablero. Pero este, vamos a dejarlo de tal manera que el asiento quede un poquito hacia arriba, o sea, así. ¿Ok? Quede un poquito sesgadito. Y que esté centrado. Porque nos falta el tronco que atraviesa el asiento. Entonces, veamos. Agarro el silicón líquido, ahí está, y hago esto. Creo que con eso es suficiente, hago esto. Para que quede así. ¿Ok? Me falta hacer esto. El volante. Entonces, lo dejo tantito. Aquí, primero pego el asiento. Así. Es que, ay, no, las que me meto yo por andar escogiendo qué, qué hacer, ¿verdad? <laughs> tengo un poco de pánico escénico. Miren, y lo inclino un poquito, no mucho. Y lo tengo que estar aguantando tantito así, para que no se me caiga. Y entonces, esto va así. Va un poquito así. Entonces, pongo el silicón en esta parte. Y un poquito en la parte blanca del respaldo. Así. Ajá. Lo dejo a secar y regreso. Ok, miren, voy a hacer la parte del tronco, esta, que atraviesa las ruedas, pero ay, es que se me mueve, es que ese es un conflicto y estoy viendo si lo coso y creo que queda mejor cosido. Porque siento que se está moviendo. Al, al pegarlo, se, se mueve. Pero eso lo veo ahorita. Bueno, saben que sí le voy a dar unas puntadas. Porque si no, sí se me va a despegar. Ok, miren. Ya quedó. Sí lo cosí. Porque sí se me movía. Ahorita sigue secando un poquito. Pero vamos a hacer el, el otro lado. Y sí voy a necesitar un palito para sostener el tronco este. Entonces, vamos a ver. Voy a tejer en color café. Aquí está. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 10 cadenas. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 cadenas, perdónenme, 10, 10. Y cierro en círculo. Así. Subo con una cadena y hago 10 puntos bajos.

y voy a hacer una cadena y hago 10 puntos bajos. Otra vez. De la vuelta 2 a la 18. Punto por punto. Lo tejo y remato. ¿Ok? Y vamos a rellenar el tronco. ¿Sale? Miren. Subo con una cadena. Y otra vez, 10 puntos bajos. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, terminé el tubito y ya pegué dos partes de atrás. Pero antes que esto, voy a hacer esto. Miren. Voy a ir girando, girando, girando. Hasta ahí. Y entonces voy a cortar el excedente. Giro, giro. Así. Y ya quedó. Y ahorita relleno más. Este, miren. Así. Voy a rellenar alrededor. ok ahora para hacer estos estas cositas miren primero como como siempre hago el, el primero si sí lo puedo rematar sin hilo y el segundo si sí dejamos hilo para unir los dos juntos entonces esas partes del tronco van a ir así son dos cadenas en la segunda cadena son seis puntos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta. Así. Jalo. Y en la segunda vuelta hago una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena son seis puntos bajos 3 4 5 y 6 cierro con un punto deslizado y bien empuje con el dedo y queda así la vuelta 3 y 4 voy a tejer 6 puntos bajos pero tocan tomando el punto completo Okay. 5 y 6. Y cierro la vuelta y hago la última vuelta. 1 2 3 4 5 y 6. Y entonces, ¿qué hago aquí? Cierro con un punto deslizado y remato, pero dejando estambre. Y voy a rellenar. Así con poquito. Lo relleno. Así. Y ya quedaron las los dos partes del tronquito. Vamos a ensartar. Así. Ok. Ahora. En esta parte voy a agarrar un pedacito, pero es así y voy a hacer cuatro puntos los voy a ensartar o sea los voy a pegar dos tres y cuatro Y entonces agarro el otro huesito y vean, agarro la orillita del huesito y otra vez en este coso cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Y agarro cuatro puntos otra vez de este lado. Vean. Así. O sea, voy agarrando otra vez, así. Toda la orilla. ¿Vieron? Y entonces ya quedó. Entonces, remato. Así. Y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Y así hacen del otro lado del huesito. Yo ya lo había hecho, pero ustedes lo hacen. Y como tengo el palito en medio, voy a hacer esto. Voy a tratar que esta parte quede en medio, los huesitos queden en medio. Entonces, los voy a coser una puntada aquí y otra acá y otra acá y otra acá. ¿Sí? Y entonces así ya queda y lo pego. Primero lo pego con silicón y luego ya lo coso. Pero tienen que quedar en medio los huesitos del de la rueda miren de esta parte tiene que quedar ahí así entonces lo pego y regreso ok miren está ya pegado el carrito sigo dejando este que agarre el, el pegamento estos nada más están sobrepuestos nada más forré el palito con estambre. Es todo lo que hice. No lo estoy pegando hasta hacer el toldo. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Va quedando así. Y estos cuatro van así. Va así el toldo. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer el toldo y regresamos. dejen veo cómo qué medida voy a hacer. Ok, miren, primero voy a forrar también los palitos. Es hasta aquí. Y voy a cortar esto. Ahorita les doy la medida. Espérenme, espérenme. Los otros los dejé completos, los que están abajo. Pero estos los van a cortar a 11. Ay, mi tomado. <laughs> 11 centímetros, ni siquiera yo creo que si me lo propongo no me sale exacto. Ok, son 11 centímetros. Lo corto. Así, miren, voy girando, voy girando y voy cerrando las tijeras. Y ya quedó. Entonces, voy a forrar estos también para este... <coughs> Ir tomando la medida de lo que voy a hacer en el toldo. Porque el toldo lo vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vean, hago esto. Hago esta tira. Y hago esto. Y luego empiezo a girarlo. Ok. Y así lo termino forrando todo. Y al final hago un amarre. Ok. Así, lo giro, lo giro. Así. Así. Voy subiéndolo así, así con las uñas Y sigo girando Y al final Vamos a hacer un amarre Ya casi Aquí Dejo bastante estambre, no tanto, pero sí. Así. Lo giro y atravieso. Y ya quedó. Pongo una gotita de silicón. Ahí está. Y ya quedó. Ahí está. Y así forro el otro. ¿Ok? Ok. Para el toldo voy a tejer 24 puntos bajos más una. ¿Ok? Y tejo a partir de la segunda cadena 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, punto por punto. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ven que les hace falta, pueden aumentar o quitar. Porque depende del estambre. Acuérdense que todo depende del estambre, qué grosor tenga. Y ya este, medir. Lo que les recomiendo hagan de cuenta: Hace, hacen lo de las 24 cadenas y hacen 24 puntos y lo miden. Y si ven que ya van bien, le siguen. Si no, disminuyen o aumentan dependiendo al caso. Ok, de la vuelta 2 a la. ¿Qué será, vamos a tejer a la vuelta 10 y vemos, ok. De la vuelta 2 a la 10, vamos a tejer punto por punto, no hay pierde. Sale, entonces lo tejo y regreso así, punto por punto, 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 me di cuenta que me faltaban 5 más, entonces van a tejer 5 más y es de la vuelta 2 a la 15 punto por punto. En la vuelta 16 voy a girar el tejido y voy a tejer punto por punto pero tomando la parte de adelante de la cadena. Ok lo tejo y regreso vea ok en la vuelta 17 a la 20 vamos a tejer punto por punto pero tomando el punto completo ok lo tejo y regreso hoy espero que me salga tengo nervios más bien el que se detenga el techo, eso es lo que me está preocupando un poco, pero ahorita tengo una idea, pero espero que sí me salga, ok. Entonces, de la vuelta 17 a la 20, punto por punto, sale, lo tejo y regreso. Ok, llegué a la vuelta 20. Voy a agregar dos vueltas más. Todavía no llego al al tamaño que quiero. Entonces. 21 y 22, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23 voy a tejer una cadena y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Giro el tejido y tejo otra vez. Una, ca una cadena, 8 puntos bajos. Vamos a tejer 5 vueltas así. Que sería la 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 23 a la 27. ¿Ok? Ya que terminé, voy a rematar. Y vean. Voy a hacer esto. Una cadena sin soltar las puntas. Jalo y me va a dar una orejita. Entonces, volteo el tejido. Y aquí. A ver, espérenme. Si hago es uno. 2, 3, 4, 5. No, tiene que ser acá. Así como terminé, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí en el octavo clavo y jalo la cadena. Y hago esto, una cadena y ahí. Hago 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giro el tejido. Subo con una cadena y otra vez tejo de la 23 a la 27 punto por punto lo tejo y regreso es la ventanita de la parte de atrás del tronco móvil ay perdón me dio hipo ok lo tejo y regreso ok miren cómo va quedando y entonces aquí en la vuelta 28 vamos a hacer esto una cadena tejo 8 puntos bajos 2 3

4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? En la vuelta 29 a la 32 voy a tejer punto por punto. Ah, bueno, espérenme. Dejen, tejo la 29, mido y regreso para ver cuántas vueltas nos faltan. Miren, en la vuelta 30, a ver, espérenme, si sí, es la 30, porque hicimos 23, 24, 25, 26, 27, 28, ah, no, en la 29, es la vuelta 29, es punto por punto, pero miren, aquí en las cadenas vamos a hacer 8 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego tejo los otros 8 puntos restantes. Y me da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, así. Para ver cuántas vueltas me faltan. Ok, de la vuelta 30. A la 34 voy a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, tengo nervios. <laughs> ok, entonces lo tejo y regreso espero que ya quede en la vuelta 34 si es menos ahorita les indico cuánto fue menos o más ok, pero si, bueno si es más no hay bronca se los digo a, a continuación pero si son menos se los aviso ahorita ok, pero entonces de la 30 a la 34 tentativamente y regreso ok, ya quedó y vamos a rematar pero ahí se viene lo bueno. Ven donde yo puse la este que tejí en la cadena delante. Eso va hacia atrás. Y voy a pegar el palito. Estoy viendo que llevaba menos centímetros. Entonces, el palito lo vamos a cortar a nueve centímetros son dos centímetros menos y lo estoy pegando ahí está sí entonces así No se preocupen porque esta parte yo se los voy a indicar de que son 9 centímetros y no 11 centímetros. ¿Ok? Para que a ustedes les quede a la primera. Entonces, voy a pegar estos palitos aquí. ¿Ok? Con silicón líquido. Los pego y regreso. ¿Ok? Miren, ya quedaron pegadas. Entonces, ahí viene lo bueno. Yo creo que primero mejor lo saco y voy a hacer esto. Así. Voy a pegar las del otro lado, pero voy a dejar un una línea de separación, porque para que al doblar no se estorben la una a la otra. Ah, mira, le falta así. Y aquí voy a pegar, pero primero tengo que pegar la otra así. Oye, ojalá aguante el peso. Mi esposo es ingeniero y me dice que a ver si aguanta el peso. Y luego yo como buena matemática digo que sí, pero quién sabe. Ok, entonces aquí le voy a poner silicón. ¿Así? Hubiera estudiado estructurista, ¿verdad? no actuaría. A ver. ¿Así? Entonces, lo voy a dejar secar tantito para que aguante el peso. ¿Así? Es que vean, se reusa. Y voy a esperar a que seque y regreso. Ok, los dos círculos los voy a pegar. Uno lo pinté con color, en color café. Así. Y lo pego sobre el otro. Y este lo voy a pegar aquí. Le pongo silicón. Y lo pego aquí. Así. Espero que se seque pronto el techo para pegarlo aquí. Lo clavo en esta parte del huesito. Miren, en esta. Y le tengo que poner silicón. Pero no sé si aguante. A ver, espérenme. No, voy a tener que poner algo. Miren. En esta parte. Puse otro, otro palito. Entonces vamos a ocupar más de, de cuatro palitos. Y vean. Ay, ay. Voy a... Okay. Voy a cortar otro palito. Así tienen que medirlo. Ahí sí, no puedo yo este, darles el, el número, pero lo voy a pegar aquí. Dejen mirar el otro. Ahí está. Y es aproximadamente. Seis centímetros y medio, okay, y esto va aquí, así. Entonces, voy a ponerle silicón aquí y acá. Y lo pego. Y lo mismo hago del otro lado. Traten de que sea a la misma altura uno con otro para que queden iguales. ¿Ok? Así. Lo dejo secar, luego ya lo clavo en el carrito y regreso. Sé que es complicado, pero si no lo hacen así no va a soportar el techo. Entonces tenemos que hacerlo así. Es lo que le está diciendo a mi esposo, que estaba peleando con las leyes de física. <laughs> que creí yo ser más astuta, pero no. <laughs> Entonces, este. Y vean, así sí queda. Entonces, pongo silicón en las puntas y lo clavo. Ay, 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 ay. ¿Ok? Y lo clavo aquí y acá. Y eso no está tan fácil, <laughs> no es que las espante, verdad? Pero voy a poner silicón aquí y silicón acá, así entonces. Ahí está. Ahí está. Ok, lo dejo secar y no lo muevo. Ok, miren, ya quedó. <laughs> Mide 15 centímetros de aquí, 18.5 de largo y 16 centímetros de alto. Espero que les haya gustado. Regálenme una manita arriba, un lindo comentario. La verdad me sentí orgullosa de mi, tron mi tronco móvil. <laughs> Espero que les haya gustado y que sigan viendo mis tutoriales, que me compartan y que les digan, ay, es que esta chava sí hace casi diario un tutorial. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.